encontramos en Panamá la Vieja, la primera ciudad fundada en el litoral pacífico en 15 de agosto de 1519. El recorrido demora aproximadamente una hora y media, en donde usted podrá visitar la Torre Mayor, podrá visitar el Convento de los Dominicos, las monjas, el Convento de las Monjas de la Concepción, ver las calles empedradas y ver cómo lucía esta hermosa ciudad desde el 15 de agosto de 1519 hasta el año 1671. En cuanto a la historia, tenemos pues que esta ciudad fue la primera ciudad fundada en el litoral pacífico el 15 de agosto de 1519, manteniéndose así como la primera ciudad del lado del Pacífico. Luego de allí se construyeron diferentes monumentos y para el año de 1671 fue atacada por los piratas y corsarios, liderizada por Henry Morgan. Sin embargo, valga destacar, de acuerdo a la historia, de que no fue Henry Morgan quien destruyó la ciudad, sino el gobernador de la época, Juan Pérez de Guzmán, que mandó a incendiarla, puesto que no quería sufrir semejante vergüenza, pues, de la derrota por los piratas y corsarios.